Y vamos en ese marco a recibir hoy a Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor. Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenida. Encantada de estar acá con ustedes. Muy bien, realmente. Recién nos saludábamos hace instantes nada más con Laura. Es como un retorno a casa, uno no puede olvidar las épocas de Zona Urbana. Qué lindo, urbana, qué lindo, ¿no? Este estudio. ¿Cómo olvidarlo? Fueron mis primeros pasos en televisión. La verdad que lo guardo siempre en la memoria. Y el absoluto, acá entro directamente en algo que tiene que ver con la campaña y el absoluto impacto que causó la conformación de ese plantel, de todos. Gustavo Escalnar, obviamente estoy hablando de Ignacio Álvarez al frente, con Gabriel Pereira, pero también la presencia... Y Ceci Bonino. Y Ceci Bonino, la presencia de Laura, que ya se destacaba como una notable comunicadora. Y por allí ya voy a entrar a lo que es esta campaña. ¿Dónde estás afirmándote más? En la perdón por el tuteo, no acostumbro a hacerlo, pero estamos hablando casi pero lo de podemos hacer, compañeros por de favor, trabajo. Claro que sí. En la comunicadora, en la economista, podría decir hasta en la política, porque provenís de un hogar... Provengo de una familia política. Político. Sin lugar entonces, a dudas. Digo, más allá de que no te hayamos visto en ese metí, evidentemente lo tenés en la sangre. ¿En dónde te estás afirmando? La verdad, me estoy afirmando en el contacto con la gente. Bien. Lo que más estoy disfrutando es cuando vamos a las recorridas barriales y hablar con las personas. Uh-huh. El hecho de trabajar en televisión a mí me generó, desde hace años, desde esa época de Zona Urbana y después cuando estuve en Canal 12, me generó esa cercanía con las personas, que viste que te ven, vos también lo vivís, uh-huh. Te ven y aunque no las conoces personalmente, se te acercan porque como te vieron a través de la pantalla, te sientes cercana, hay una familiaridad. Entonces, eso es lo que estoy recibiendo cuando yo voy a las recorridas y charlo con la gente, no solo en los asentamientos, en los barrios, sino también... El otro día, por ejemplo, estábamos hablando con los comerciantes de Colón. Ellos te cuentan las cosas con un grado de confianza que quizás si yo no hubiera estado en la televisión no me las contarían. Así que me estoy afirmando en eso, en el contacto con las personas. ¿Y qué sentís de las críticas con respecto al hecho de que hay determinadas zonas que aparentemente en tu vida eran vedadas? No sé si las recorrías o no, si tenías conocimiento o no. De ciertas zonas hablemoslo, ¿no? A mí me parece que ya raya en el ridículo, ¿no? Uh-huh. Que uno crea que cuando uno tiene una vida profesional no se mueve. Yo me he movido por todo Montevideo, por zonas más vulnerables, por zonas de empresas que contratan mucha gente cuando trabajaba en Manpower. Uh-huh. Por zonas muy privilegiadas también me he movido porque he trabajado mucho con inversores, con emprendedores. Y por zonas de contexto crítico, uh-huh. Por el trabajo que yo hice con la comunidad y voluntariado, pero me parece que no tengo que estar justificando si me moví por esas zonas o no. La gran diferencia es que ahora cuando me muevo en esas zonas, me muevo como candidata a la intendencia y eso requiere asumir otra responsabilidad, que es escuchar las necesidades de la gente y dar una respuesta a esas necesidades, porque cuando nosotros vamos a ese Montevideo olvidado, que al Frente Amplio le está doliendo tanto que lo mostremos, si no existiera no lo podríamos mostrar. Ese Montevideo olvidado, la gente te reclama soluciones, te dice, quiero condiciones de vida dignas. No hay justicia social en ese Montevideo olvidado, donde la gente no tiene saneamiento, donde la gente tiene basurales, donde hay niños que han estado en contacto con plomo por los basurales que están cerca de los cursos de agua. Entonces, tenemos que mostrarlo porque es una realidad y duele que lo mostremos. Laura, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esas recorridas y de esos reclamos de los vecinos? Yo como economista estoy acostumbrada a que cuando vos querés analizar la realidad, ya sea de un país o de un departamento, empezás por lo básico. Y lo básico que es cómo vive la gente, los ingresos de los hogares, sus necesidades básicas insatisfechas. Entonces lo primero que planteé fue, quiero ir a los lugares donde las necesidades básicas están más insatisfechas. Sabía que me iba a encontrar con esa situación. Pero lo que me sorprendió fue el cómo la gente te agarra el brazo y te dice, denme pelota, en el fondo te están diciendo eso, che, quiero que se hagan cargo de esto, mirá, y te llevan del brazo, están depositando una esperanza. Y eso viene con una enorme responsabilidad porque te lo están transmitiendo a vos que te estás candidateando a ser intendenta. Entonces vos decís, yo me tengo que ocupar de esto, tengo que proveer una solución. Entonces, realmente la confianza
que me muestra la gente y ese como abrazo que te hace de vení, vení y vení a mi casa y entrá, porque te muestran su casa para que veas las condiciones en las que viven, es lo que más me está impactando. Uh-huh. La Intendencia se tiene que hacer cargo de esas realidades y de la ciudad más urbanizada, más céntrica. ¿Cuáles van a ser las prioridades entonces de trabajo cuando hay realidades tan diversas en Montevideo? Hay temas básicos que tienen que estar contemplados. Seguridad, limpieza, transporte, iluminación. Es lo que más le preocupa a los montevideanos. Y eso le preocupa a todos los montevideanos, más allá de la zona en la que vivan. El tema de seguridad y de restaurar una convivencia en la cual las personas puedan disfrutar de su ciudad, puedan ir a los espacios verdes, puedan ir a las plazas, no tengan miedo que las plazas estén copadas por delincuentes, no tengan miedo cuando una zona está sucia sin limpiar y la tienen que atravesar para llegar a la parada del ómnibus, no tengan miedo de las cuadras mal iluminadas. Eso está sucediendo en toda la ciudad. Y, por supuesto, la limpieza y el transporte, porque la gente cuando va a trabajar quiere llegar a la parada del ómnibus, además de caminar por una calle iluminada, quiere tomarse el ómnibus en una, no tener que esperar demasiado, quiere que lo transporten rápido a su lugar de trabajo, después quiere volver tranquilo a su casa. El intendente de Montevideo está preocupado también por la seguridad, porque le pedí una reunión en Larrañaga para hablar sobre los procedimientos policiales, preocupado porque vecinos han revelado que, bueno, se han dado situaciones de malos tratos en estos procedimientos. ¿Cómo vive eso usted? A nosotros los vecinos lo que más nos están pidiendo es que los ayudemos con la seguridad. Yo creo que el intendente se tiene que encargar de ser intendente. Nosotros en nuestras recorridas lo que estamos viendo son vecinos que me dicen no puedo caminar tranquila hasta la parada del ómnibus, mujeres sobre todo, porque me acompañan mucho las mujeres en las recorridas y que me dicen a las mujeres o a mis hijas las tenemos que acompañar, hacemos un WhatsApp de vecinos para acompañarlas, siempre tienen que ir con gente hasta la parada del ómnibus, mirá lo que tienen que atravesar, Laura, y me señalan el descampado. La gente está muy preocupada por su seguridad y está deseando de que le dejen disfrutar de la ciudad. Porque muchas veces nos decían, mira, esta plaza los ancianos no la pueden utilizar para estar tranquilos de tardecita, tomarse un mate, disfrutar. Los niños, los papás que llevan a los niños a partir de determinada hora sienten que esa plaza está siendo ocupada. Y eso es lo que nos están reclamando los vecinos. Usted, si llega a ser intendenta, ¿mantendría este contingente de 200 policías eventuales que están al servicio de la intendencia? ¿O eventualmente para eso está la Policía Nacional, para dar seguridad y, rediseñaría ese presupuesto? Yo creo que lo que tenemos que hacer es un trabajo conjunto. Lo que nosotros estamos proponiendo es reinstalar las mesas de convivencia, que son mesas donde se juntaban representantes del Ministerio del Interior y, bueno, ahora que se van a dotar de personal las comisarías, representantes de los vecinos, la Intendencia también, y ahí se hablaba de los problemas de necesidad del barrio. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer. No podemos cargar a los vecinos con que ellos se ocupen de la seguridad. Ellos quieren estar protegidos por las autoridades competentes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero desde la Intendencia, ¿qué se puede hacer para solucionar ese problema que es verdad, afecta más a las mujeres? Muchísimo se puede hacer. En primer lugar, iluminación. Te sentís muy inseguro cuando caminás por calles mal iluminadas. Uh-huh. En segundo lugar, en los espacios y en los predios descampados, tanto si son propiedad de la Intendencia, Ministerio de Vivienda, o si son propiedad de privados, mantener los pastos cortados y libres. Tercero, frecuencias de transporte. Cuarto, cómo trabajar con las vigilancias de las plazas, los guardias de convivencia, vigilancia de los lugares públicos y los espacios. Hay un montón de cosas que podemos hacer y tenemos que hacerlas en conjunto con el Ministerio del Interior. Le quería consultar eso porque en realidad muchos espacios abiertos, espacios de la ciudad, tienen los guardiaparques. Sí, ¿sabés lo que les pasa? ¿Están cumpliendo las tareas o no? ¿Sabés lo que les pasa? ¿Se dan esas situaciones que usted describe en esos lugares donde están estos guardaparques? Sí, se dan. El otro día me contaban unas chicas jóvenes que se vieron intimidadas por un grupo que estaba ahí en una plaza. Fueron a hablar con los vigilantes. ¿Y qué le recomendó? Pobre, por sin tener herramientas, ¿no? No carguemos las culpas en el vigilante. Le dijo, mejor váyanse para su casa ahora. No se queden acá que se va a armar lío. Entonces,
no te da garantías eso. Ellas podían disfrutar de esa plaza, tenían derecho a disfrutarla, pero tampoco el vigilante podía hacer nada. Entonces, no hay una solución. La gente clama por soluciones y por que los cuiden. Uh-huh. La administración de Daniel Martínez generó todo un estudio de cómo las mujeres se mueven en la ciudad y cómo la inseguridad o esa sensación de inseguridad les limita, digamos, el uso que hacen del espacio de todos. ¿Va a haber un corte, digamos, con una perspectiva de género en ese sentido? Sin duda, sin duda. Estuve hablando mucho de este tema con Beatriz Argimón, la vicepresidenta, que además es una gran amiga. Y precisamente vamos a hacer una reunión en conjunto con ella y con el ministro del Interior para ver cómo dotamos de mayor seguridad a las mujeres. Somos las que nos sentimos más inseguras, somos las que tenemos miedo de ser violadas, de ser arrebatadas, de que nos empujen, de que nos lastimen. Eso es una realidad y cualquier mujer que se mueve por la calle de Montevideo lo sabe. Así que sin duda. Laura, volviendo a la administración Martínez, visión sobre la ciudad de Montevideo en este momento. A ver, sabemos que hay una importantísima cantidad de obras que dejó la administración del ingeniero Daniel Martínez. Muchas de ellas muy grandes, muy importantes, simplemente a recordar el tema viaducto, el túnel sobre Garibaldi, toda la ampliación que se está realizando aún sobre Luis Alberto de Herrera a la altura de entre Avenida Italia y 8 de Octubre. Es decir, hay una enorme cantidad de obras que muchos en su momento y en la campaña lo criticaron como una forma de presentación en campaña cuando se estaba por las presidenciables de el ingeniero Daniel Martínez. ¿Hasta dónde compromete presupuesto de la siguiente administración de la Intendencia? ¿Hay información sobre eso? Yo te diría que hay una gran cantidad de obras sin terminar. Esa es la realidad. Daniel Martínez prometió un shock de infraestructura cuando comenzó su mandato. Creó el Fondo Capital, que se aceptó en el año 2016. Estamos en el año 2020 y las obras del Fondo Capital no fueron terminadas. Estamos hablando de Avenida Belloni, de Caminos Civils, de Avenida San Martín, del cruce de Avenida Italia y Centenario. Ninguna de las cuatro se terminó. Estamos hablando de un fondo que se aprobó hace 4 años atrás. Se iba a hacer una planta clasificadora y compactadora de residuos de la cual no hay información y no se comenzó. Es decir, que vamos a derribar el mito de las obras, pues son obras sin terminar. ¿Cuánto compromete? Compromete, y mucho. Porque por un lado se crean fideicomisos y por otro lado también hay un fuerte endeudamiento de la Intendencia con el Banco Interamericano de Desarrollo. Precisamente estamos estudiando cómo se han hecho las amortizaciones. Vieron que cuando uno toma un préstamo hay dos partes. Está la cuota, sí, que va integrando el préstamo, y están los intereses. A veces se pueden hacer acuerdos para ir pagando intereses y no pagar y no ir amortizando. Me meto en algo que es totalmente lo tuyo y me vas a dar una paliza bárbara que me encanta, pero lo que a uno le dijeron como montevideano es que los números estaban dando superávit año tras año, bueno, y se habían acomodado. A veces lo que a uno le dicen como montevideano no es la realidad. Yo te soy sincera, yo estudié a fondo los números de la Intendencia. La gente sabe que soy una mujer de números y confía en lo que le digo. La gestión no es eficiente. La gestión no es eficiente. Los dineros que todos nosotros aportamos como montevideanos a través de nuestros impuestos no se están invirtiendo de la manera que se deberían de invertir. Yo mencioné un número que es muy fuerte. Uh-huh. Políticas sociales dentro del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia. 6,6 millones de dólares en un año. El presupuesto total es más de 670 millones. Es el 1% en políticas sociales. Uh-huh. Otra cosa importante, cuando tú pedís préstamos, es relevante que tú con tus fondos genuinos, que es tu recaudación, vayas devolviendo esos préstamos. Eso es lo que estamos analizando ahora, porque tú vas comprometiendo administraciones. Y otra cosa más. En los últimos 4 años, los fondos genuinos, que es lo que recauda, lo que no pide prestado, lo que recauda, si vos mirás del total invertido en los fondos genuinos, solo el 6% con fondos genuinos se dedicaron para obras. Es decir, que todo lo demás es endeudamiento, fideicomisos. Entonces, vamos a derribar ese mito de la buena gestión. Realmente yo creo que hubo una gestión ineficiente, una gestión desprolija. Y yo se los voy a mostrar a mí, ¿viste? Ni las pedradas, ni los insultos por redes sociales, ni Daniel Martínez tratando de desacreditarme. La gente sabe lo que conozco de números,
me tiene confianza y sabe que si yo le digo que algo es así, lo puede chequear. Rendición de cuentas 2018 está en la página de transparencia de la Intendencia. Vayan, chequeen los números. O sea, el superávit operativo que se presenta al cierre de cada gestión es un maquillaje. Vamos a no hablar de maquillaje, porque cuando uno habla de maquillaje parece una ilegalidad. Porque se hace conferencia de prensa, se presenta un superávit operativo. Lo que estoy diciendo es que la manera de invertir los dineros de los montevideanos no está siendo eficiente y estoy absolutamente convencida. Y también estoy diciendo que hay un fuerte endeudamiento y ese endeudamiento se tiene que pagar. Laura, tenemos que cerrar. ¿Dónde está el principal componente de esa falta de eficiencia? Yo creo que en un desconocimiento, en una comodidad, creo que después de gobernar durante 30 años empezás a no cuestionarte las cosas, no están acostumbrados en el Frente Amplio a que se cuestionen las cosas, siguen haciendo las cosas una y otra vez de la misma manera, sin cuestionarse, sin cambiar, y eso erosiona la capacidad de ser eficiente. Están cómodos en la silla, diría. ¿La cantidad de funcionarios es la adecuada? La cantidad de funcionarios hoy sirve para ejecutar las tareas y yo creo que lo que hay que preguntarse no es si es la adecuada, sino qué herramientas le estás dando a esos funcionarios para dar el mejor servicio posible. ¿Usted ha polarizado el discurso con Daniel Martínez como estrategia política, como estrategia de campaña? Bueno, menciona poco a Cose y a Villar. Menciona siempre a Martínez. Son tres candidatos, los tres son del Frente Amplio. Nosotros competimos como una alternativa contra el Frente Amplio. Cuando menciono a Daniel Martínez es porque he recibido ataques directos de Daniel Martínez tratando de desacreditarme. Y yo lo que digo es, démosle un poco más de nivel a esta campaña. Hablémonos cara a cara. Ya lo he propuesto, yo puedo debatir con Daniel Martínez con mucho gusto, pero hablando sin agraviar y mostrando números, mostrando propuestas. Y eso es a lo que estoy dispuesta, hablar cara a cara. ¿Cómo leyó los números, estos primeros números de intención de voto que se mostraron hace pocos días? Los leímos muy bien. Eran una fotografía de una semana apenas que habíamos tenido candidatura y ya éramos la candidatura con más intención de voto. Estamos recibiendo un entusiasmo por parte de la gente que es espectacular. La cantidad de gente que está trabajando, son 5 partidos encolumnados. Estamos muy entusiasmados y estamos convencidos de que podemos llegar al gobierno departamental. Bueno, vamos a agradecerle a Laura Raffo estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Nos han quedado en el tintero muchísimas preguntas. Tendrá que venir más adelante, entonces. No será la única oportunidad. Seguramente esto se va a empezar, los chisporroteos van a ser un poquito más grandes dentro de poco tiempo y ahí estaremos nuevamente, como con todos los candidatos a la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes por la invitación. Laura Raffo en Arriba Gente, candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor.